chiclana, camino sembrado de flores, me encontré una chiclanera que penaba sus amores. Chiclanera. Nació aquí en Chiclana y en el mes de febrero. Por eso se quedó marcado para toda la vida y se convirtió, no tuvo más remedio, en un hombre muy importante en la historia del carnaval de Chiclana. Una localidad de la bahía de Cádiz que se ha convertido en un lugar ideal para pasar los veranos y los tiempos de ocio del fin de semana gracias a sus playas de La Barrosa y de Santipetri. De ese hombre dicen que tenía un fino humor, que supo plasmar como nadie la realidad social que le tocó vivir y la filosofía particular de los chiclaneros. A los 8 años ya salía en las agrupaciones de su padre, a los 12 ya era director. Aseguran que nunca escribió una letra, las memorizaba y luego se las repetía a los miembros de su agrupación en el local de ensayo. Se llamaba Perico Alcántara y en la peña de Chiclana, que lleva su nombre, Canal Sur Televisión, hoy va a formar el Tangay. Pasen conmigo. Señores, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Llega ya Tangay, llega Guiligay, esta piriñaca clásica de nuestro CAI. Están echando un programa. Tenemos una tele, también una radio, Canal Sur la nuestra. Y quedan otros que son tan malos que no salimos y en el Tangay. ¡Pita! Y yo digo desde Cai, como Manolo Casal, que manden al ritmo de este Tangay. Guasinay, 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 escuchar así me lea y el ritmo del Tangay. Vámonos, que ya está la habla de Cai, al compadre que tan Cai, entregando el corazón. Estamos encantados de encontrarnos hoy en la nueva sede de la Peña Chiclanera de Perico Alcántara. Ya les he anunciado antes quién era Perico Alcántara, el hombre más importante de la historia del carnaval de Chiclana, que tenía un competidor, porque todo hay que decirlo. Dionis Estrada, buenas noches. Hola, buenas noches. Pues, ¿cómo era el competidor de Perico? Bueno, se llamaba el loco... El loco verdugo. El loco verdugo. José Verdugo Cía. Lo que pasa es que el competidor pues se diferenciaba con Perico en que Perico era más de la tierra, de la viña y del campo, y José Verdugo Cía, el loco verdugo, era más de la playa y de todos aquellos... Uno más campero y el otro más marinero, ¿no? Efectivamente. Bien. Y Perico Alcántara, hay que decir que llegó... empezó muy joven en el mundo del carnaval, pero como autor tarde, y que hizo relativamente pocas agrupaciones. Sí. Hablábamos de finales de los años 50, ¿no? Sí, Perico Alcántara empezó a escribir a finales de los 50 y principios de los 60, concretamente en el 58, escribió una murga que se denominó Los Plastazos, y entonces como agrupación seria ya en el 59 fue Los Duendes, una de las agrupaciones más significativas de Perico Alcántara. Luego posteriormente en el 60 pues fue Los Tramposos, en el 61 fueron Los Zánganos, en el 62 Los Lobos Humanos, en el... Tú estás empollado de Perico Alcántara. Dime la última bueno, que la fue ya en los 70, ¿no? La última fue en 1970, que fue Los Piratas del Aire. Los Piratas del Aire. Bueno, ese es el currículum de Perico Alcántara, un hombre que desgraciadamente ya no está con nosotros, pero que ha escrito su nombre con letras de oro en la historia del carnaval de Chiclana y por tanto en la historia del carnaval de Cádiz. Hoy vamos a recuperar la antología de las coplas de Perico Alcántara aquí en su pueblo, y también tenemos como invitados a los miembros de la antología de las comparsas de San Fernando, a los que les presento enseguida. Están aquí en este otro rincón de la peña Perico Alcántara. Buenas. Felipe Rivero ejerce de portavoz. Buenas noches, Felipe. Buenas noches. Oye, tú sabes que yo estoy encantado de haberme traído aquí a Chiclana a la antología de las comparsas de San Fernando. Vale. El ritmo del Tangay estuvo el año pasado en San Fernando, y como hay que intentar, está en todas partes, como Dios, pues este año nos hemos venido a Chiclana, ¿verdad? Bien. Que es normal. Y luego que Chiclana, que San Fernando, que Cádiz son todo localidades, igual, hermano. Todo, ¿verdad todo que sí? Igual, todo. Bueno, escúchame, ¿qué es lo que vamos a cantar esta noche? Vamos a cantar cositas, por ejemplo, de Los Camarones de la Isla, un pelotazo, un primer premio. Hemos traído aquí una cosita esa de los años 64 para acá, que la hemos estado ensayando con mucho cariño para nosotros. Cantar aquí cosas de carnaval, que es lo que nos gusta. Venga, para echar el corazón. Lo echaremos a lo largo del ritmo del Tangay, que arranca, como siempre, con El Habla de Cádiz, una sección que lleva nuestro compañero Modesto Barragán.
Continuamos como cada semana paseando por las calles de esta ciudad y preguntándole a los gaditanos por sus palabras más autóctonas para que luego ustedes comprendan mejor las letras de nuestro carnaval. Hoy queremos preguntar por otra palabra de la tierra, como siempre, de las que se recogen en el diccionario El Habla de Cádiz, de Pedro Payán Sotomayor. ¿Sabe usted lo que significa? Rebanón tonto. ¿Qué rebanada eres? ¿Puede ser una rebanada de pan? Rebanado, una persona con muy poca gracia. Rebanado no es para rebanar de pan, un tío con lo vaina. Rebanado que yo me junto con la manteca, no la como está de buena. Rebanada es un pamplina, O la rebanada para untar la manteca. Rebanada, vamos a ver. ¿Con manteca colorada? No, hombre, rebanada le dice a la persona que no vale nada, la persona que no es formada para sus cosas, ese tío es un rebanada. Rebanar un tío si eso. Rebanar un papa frita, hombre. Rebanar es un pipirigaña, un agropecuario, un músico, una zanahoriada. Rebanar es pan tostadita con aceitito, ¿eh? Yo no quiero manteca. Aceite. No, el ajo se repite mucho. Pues sí, así de fácil y así de sencillo. Persona vulgar. También lo dice así Pedro Payán en su diccionario del Habla de Cádiz. Rebana es una persona que no vale nada, una persona vulgar, simple, así de fácil. ¡Ole! Como que ha subido el vino de una manera fatal, aquí viene mucho duende que no hace más que llorar. Aquí este duende canino, el pobre está en su lío y está componiendo vino de agua, pimiento molido, la otra no se está uniendo. Se salió como una fiera y creyendo que era un paso se tiró a pecho la cupidera. Muy bonito eso, muy bonito eso, que era un cuplé de los duendes de Perico Alcántara. Dionis, observo que esto no tiene estribillo. Pues no, la verdad es que a finales de los 50 no se llevaba el estribillo, entonces finalizaban los cuplés con el pito. Ajá. ¿Hizo alguna vez Perico Alcántara un estribillo? Sí, concretamente en el año 70 en Los Piratas del Aire ya llevaban estribillo. Y lo que sí observamos también es que esta gente de Chiclana se bebía vía arroba, ¿eh? Lo mejor de la tierra era el vino y es lo que predominaba que en aquellos tiempos. Venga, pues después seguiremos recordando coplas de Perico Alcántara. Gracias, señores. Este ha sido nuestro arranque con la antología de Perico Alcántara. Estamos en Chiclana, recuérdenlo. Y ahora con la tierra hermana, con San Fernando, la antología de las comparsas de la isla. Felipe, una cosa que a mí me gustaba una barbaridad. Un primer premio de comparsa, Camarones de la Isla. Hombre, ¿qué podemos hacer de Camarones? Camarones vamos a hacer un saludito que tenemos a la isla, ¿eh? Que es muy bonito y lo hemos ensayado con mucho cariño para aquí, para Canazur. Y un recuerdo a sus autores, Antonio Martín. Y a sus Martín, autores, por supuesto, Antonio Martín, Reguete, José Ramos y Francisco Mora, en paz descanse, también colaboró mucho en el Popurrí y hizo sus cocidas. Y también. Paquito Mora. Venga, vamos a escuchar ese saludo a la isla de Camarones, porque si hay alguna cosita guapa de San Fernando, además de las cañillas, son los camarones. Si no, vayan ustedes a la Titi o al Muelle de Gallinera, en fin, cuando quieran se pasen ustedes por San Fernando. De Camarón. O a la Peña de Camarón de la isla, por derecho. ¡Ole! ¡Ese paso doble, tú! Tiene Cádiz un pueblecito que se llama San Fernando. Tiene Cádiz un pueblecito, lo mismo que un relicario. Lo baña la misma sola y lo alumbra el mismo cielo. Se respira el mismo ambiente, convive la misma gente, la misma casi salero. Porque la isla es de la tacita, esa es la cuna que la meció. Un cante por alegría en la guitarra van tocando, cantarle a la tierra mía, ir al mundo pregonando. Tiene Cádiz un pueblecito que se llama San Fernando. Qué limpita y qué bien huele, tan blanca como la nieve al entrar, la sal de su salina salinera. Qué bonita su y claveles que perfuma nuestra hermosa tierra marinera. Todo esto es una herencia
tierra quiso darle a San Fernando. Por eso tacita mía, con pena y con alegría, yo sé que todos los años, hasta que venga la muerte, no dejaré de quererte por mi madre. ¿Cómo me tira la tierra a mí, Nono de la Cruz? ¿Cómo me tira la tierra a mí con este pasodoble? Y quien escribió el pasodoble que fue Antoñito Martín, aunque ya hemos recordado que a la limón este repertorio también fue compuesto por José Ramos Requeté. Hemos estado en Chiclana, estamos en Chiclana durante toda la noche de hoy, hemos estado un instante en San Fernando, donde estuvo el ritmo del Tangay el año pasado, y ahora nos vamos derechito para Cádiz, para un ensayo, para el barrio de la Viña, con el coro de la Salle Viña. Uy, por poco. Bueno, esto es el patio del Colegio de la Salle Viña de Cádiz, y aquí, aunque no lo parezca, ensaya una de las agrupaciones más castizas de la capital, la que lleva el apellido del barrio en el que se ubica, el Coro de la Viña. El año pasado, recuerden, el Habla de Cádiz, y en el próximo carnaval, al Liquindoy, una expresión típicamente gaditana también. Hoy les invitamos a estar al Liquindoy, a estar pendiente de cómo ensayan los viñeros. Vamos a verlo. Brasilio, ¿qué tal? Tesoro, me acogió la guitarra buscando tono, mueve su mano, con su voz roca empieza a cantar, dándole rienda suelta a esos compases tan gaditanos. Tan solo se escucha las respiraciones, el latir inquieto de los corazones. Ole, que el silencio arranca un ore, que es imposible estarse viendo que cuando se oyen estos sones. En el ambiente la incertidumbre, porque ya va llegando del viejo tango el momento cumbre. Rosario, la guitarra, mirarme la caletera, Rosario, beso de fuego y beso de la marcandela. Una que por alegría en Santa María su amor me reclama, la otra que por tranquillo me dice chiquillo no vaya para allá. Más cuesta arriba, pues esto, los ensayos. El meter letras, el meter música, esto es un sacrificio muy grande porque ahí cuesta bastante. Tenemos un compañero en... ¿Dónde es? En Almería. No, en Córdoba. En Córdoba, trabajando. Que de hecho está por ahí. Está trabajando los ciegos y vende cupones. Solo vienen los viernes, sábado y domingo a ensayar. Yo estudio, por lo menos lo intento. Qué mero. Estudio eso y vamos, que... FP, administrativo. Y vamos, lo vamos llevando. Está como... ¿Y no puede que sacar la ropa? No, hombre, no. Pero todavía no le da las notas a mi madre, Como lo digas. Matemática, ¿cómo te lo? Sin caleta, eso. Pues yo por las mañanas estudio oposiciones y por las tardes sigo estudiando óptica. Acabo hace años y los fines de semana pues trabajo donde puedo más o menos. Por hacerte feliz, yo sé que cada año se necesita más. Hay gente dura cada vez más fría. ¿Cuántos años tiene usted? 71. Y en el 16 de marzo, 16 de marzo, 71. ¿Cuántos años?
años sin parar cantando? Pues en el año, en el año 40 entré en el coro del colegio. ¿En el año 40? En el 40 entré en el coro del colegio, porque yo como alumno fui un malote. Me fui a trabajar a los 14 años y en el año 40 ya me dediqué al colegio y de aquí quizás no falta nunca. Mi mujer me dice que vivo más tiempo en el colegio que en mi casa. Llevo 10 años jubilado, que fueron porque me jubilé 4 años, y me dedico a recorrer la playa 15 o 16 kilómetros todos los días, esa es mi ilusión. Y a las 2 voy a ver los nietos, los de mi hija, los que se me quedaron huérfanos, los veo todos los días y ya termino mi misión de mi trabajo de toda la mañana. Con este tacatá de vino soy liberal. Vámonos, 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 que vámonos. Que ya está la obra de Kai, el compadre de Tangay, entregando el corazón. Vámonos, que vámonos. Que ya está la obra de Kai, el compadre de Tangay, entregando el corazón. Las infidelidades conyugales, o sea, cuando un miembro de la pareja te sale rana. O dicho en vocabulario, en plata popular, los cuernos. Pues de los cuernos habló Perico Alcántara en un pasable de los duendes, ¿no, Dionis? Efectivamente, habló de la infidelidad entre la pareja y además de la infidelidad entre la pareja, entre personas de mismo sexo. Del mismo sexo, una pareja homosexual. Homosexual. ¿No? Bien, pues vamos a recordar ese pasable de los duendes. ¿Cómo venga, era eso, niño? Venga, ¡ole! Los cuernos de las mujeres, en eso hay que fijarse. Yo les voy a explicar a ustedes que lo hay de dos clases. La mujer que a su marido coge con otra mujer. Esos cuernos son sencillos porque eso siempre fue. Lo que son más bochornosos para que el pueblo se asombre es que una mujer a su esposo lo coja con otro hombre. Porque esos son medianeros que no se deben casar, que sigan tomando suero, que eso alimenta más. Aquí hay un 10% y algunos de mucho piso que se registran por dentro y todos son invenidos. Le advertimos a las mozuelas que se vayan a casar, que al novio por si la mosca un doctor lo reconozca, a ver si es que entero está. Uy, si Perico Alcántara levantara la cabeza, con lo que afortunadamente han evolucionado las cosas, ¿verdad? Hoy estamos, en cualquier caso, rindiendo un homenaje a Perico Alcántara, el hombre más importante de la historia del carnaval de Chiclana. Y el ritmo del tangay, ya saben ustedes que este año también hace un repaso por los autores y directores destacados en la historia de este siglo del carnaval de Cádiz. La semana que viene estaremos en la Peña Fletilla, pero quiere ponerles en antecedentes, así que nuestro homenaje ahora es para Ramón Díaz Fletilla. Ramón Díaz Gómez recibió en su juventud el apodo de Fletilla, cuando alguien al oírlo cantar en el ensayo del coro Las 12 figuras de la baraja, recordó al tenor de moda en aquella época de los años 20, Miguel Fleta. Comenzó en el carnaval como autor en 1934, colaborando en la autoría de la letra del coro Las Mariposas, pero su máximo esplendor lo alcanzó en la segunda época con Las Chirigotas. Fue uno de los destacados autores en el manejo del doble sentido. Su fina ironía aplicó tanto en los pasodobles como en los cuplés. Era un autor comprometido con los problemas sociales de su entorno. Un hombre afable y ameno, capaz de conversar con los chavales del barrio e incluso cantarles algunas coplillas de las que estaba componiendo. Sus chirigotas marcaron un estilo propio en el cual se fijaron otros autores. En 1968 recibió el Antifaz de Oro del Carnaval de Cádiz. Asimismo fue el primer autor pregonero del Carnaval gaditano en 1987. Para que se le seque hay que sacar la relente por la noche.
Ya saben ustedes que en territorio gaditano tenemos otra bandera y tenemos unos terrenos que pertenecen a la Marina y a la Fuerza Aérea Norteamericana. Es la base aeronaval de Rota. De eso han hablado muchos años en la edición de los carnavales las coplas de los autores gaditanos. Hoy queremos recuperar, Felipe, si te parece, una copla de los niños del Tuy que se refería a eso. ¿De quién era? A la base de Salvador Luca y de Francisco Mora. Y hablaba precisamente de ese tema, ¿no? De la base de Rota, de aquellos tiempos. De cuando Franco firmó el convenio con los norteamericanos. Venga, vamos a escuchar ese pasado, de niño. ¡Ole! Los niños del Tuy, qué baile, chiquillos. A ver quién es capaz hoy de bailar. Venga. ¡Ole, su! ¡Quieto ahí! Fuimos de gira cerca de Rota y a merendar quisimos entrar en un campo y dijo el guarda, está prohibido porque se está americanizando. No me pude contener y le dije al guarda, furioso y con negocismo, aquí me he criado yo. Quiero esta tierra con mucho cariño. De política no sé, ni de los acuerdos que tengan otras naciones. Tuve que callar por no tener complicaciones, pero pude decir que es nuestra patria lo que hay de España, de los era otra reivindicación histórica sobre los terrenos de la base naval de Rota. Vamos a aprovechar este momento, después de recordar esta copla de la antología de comparsas de San Fernando, para repasar coplas más recientes de este carnaval de 1997. Esas coplas que demuestran la ironía, el doble sentido de los autores del carnaval de Cádiz. Yo no veo justo que congelen el salario a los currantes y en especial a los funcionarios, porque ellos sufren cuando nosotros los criticamos, y no es que trabajen poco, es que nunca los dejamos. Como comienzan muy temprano su jornada, a cuarto hora dan por café y por media tostada, y el camarero con unos huevos que se los pisa los atiende a las tres horas sin ver que ellos tienen prisa. Se ponen a trabajar como los mulos y llega a la ventanilla un viejecito dando por culo. Arrégleme este papel que es pa' mi hermano, y molesta al funcionario que está arrancándose el Cayetano. Y luego llega una vieja contando cosas de melodrama en el preciso momento en que está liado con un crucigrama. A la una su tapita para coger de nuevo energía, y cuando vuelve al trabajo ya son las tres, mira tú qué plan. ¡Se le ha ido el día! Martirios chinos se cometieron muchas torturas, y con la Inquisición los torturadores fueron los curas. Los nazis fueron ya los mayores sádicos torturando, y luego los vietnamitas torturarían al pobre Rambo. En nuestros días hasta bien se tortura. Hay muchas formas para torturar, y tengo que decir con mucha pena que para mí no habrá mayor condena que escuchar los del Río dando por culo con Macarena. Si tú quieres el chiricoteo y no eres como yo, un vacilón. Yo que tú no lo haría, forastero. No, 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 no. No, 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 no.
cielo verá granito, pero es que hablando da que pensar. No me digas si te digo, ojo, qué barbaridad. No me importa gastarme millones porque mi de 10 no va más. Si volviera al tío de la pizza, esta letra le iba a cantar. Este hombre que está fichando jugadores para su equipo, en verdad está buscando un rango que cuando empuje le quite el hipo. No le importa que sea costoso, que sea negro, que sea mulato. Lo importante es que le haga pasar un buen rato. Y por eso ahora va a la opera, con los campos pegando saltos, ofreciendo todo lo que quiera. Por fichar a Pichi, fichar a Pérez, fichar a Pollato, con mi tiza voy a escribir, pa' que lo sepa el mundo entero. Que te quiero, tierra mía, yo vine a buscar lo duro, y solo encontré alegría. De aquí me quedé escarbando pa' toda la vida, pa' toda la vida. De aquí me quedé escarbando pa' toda la vida, pa' toda la vida. ¡Ole! Niño de mi vecina. El niño de mi vecina, la que vive en el tercero, ha nacido la criaturita con problemas en el trasero. Lo han llevado a Vargas Ponce y le ha dicho el cirujano, ponga los listas de espera, verá lo pronto que lo operamos. Y cuando al niño llamaron, estaba en la mili y cerró Muriano. Niña, ¿te enterado que Curro está en el Caribe? ¡Ay! ¿Y qué hace Curro allí? Buscando los papeles del Ceci, emperatriz. Amor de Irrequete Cuarro, que nos presenta Pepe Navarro, sale un pastor allí comentando que hacía el amor con los animales. Lo mismo se cepillaba 14 ovejas que 4 cabras que coneja. No había bicho sobre la tierra que por la piedra no se pasare. Madre Dios suplicante, carnavalati, santa llenitri, ora espíritu santi, por mi chirigotiti. Comentó ese pobre pecador de que se siente muy solo allá arriba en la montaña y que allí nunca encuentra una mujer que le haga de consuelo ni le sirva de compañía. Santa Lucía, Santa Lucía, y yo le digo que si quiere compañía, pues que aquí tiene a todo el rebaño de María. Dios mío, cuando pase carnavales, Dios mío, cómo voy a adorar el momento y cómo voy a reclinarme allí en mi confesionario. ¡Ave María Purísima! ¡Viva! Si sí, cuando yo me arrodillo, me salen los papelillos hasta del mismo rosario. Escucha, Carnaval de Cádiz, ¿tú quieres salir conmigo? Que estoy muy enamorado, que estoy muy colgado de ti, que te quiero un montón. Con esta declaración a través de una reja al Carnaval de Cádiz, quiero insistir en las letras que tienen la esencia de la fiesta, las de la ironía, las del doble sentido. Por ejemplo, esas que hablan de la donación de órganos y el paro, las que utilizan símiles futbolísticos para hablar de los problemas políticos del país, las que hablan de los platos de Arguiñano y de los problemas sociales, y las letras que dicen que Cádiz es un poquito cara. Estas son. No cabe, no cabe duda, que Cádiz es una tacita de plata fina, de perlas y de coral. Por algo Cádiz del mar es la señorita, dando una vuelta por la ciudad lo comprobará. El sábado por la playa un hombre que era de afuera
le dijo a su mujer saliendo de un bar. Ahora ya comprendo eso de Cádiz como la plata. A 150 una cerveza sin tapa. Uno me dicen hazlo, otro que no lo haga. Y al final yo hago lo que a mí me da la gana. ¡Cantémosla, señor! ¡Aleluya! ¡Aleluya! A Carlos Arguiñano, por la tele lo vi, comparando su plato con cosas del país. Nos decía que la ETA es un plato a extinguir, porque es una bombita picante que te cuesta ingerir. También comparo a Jordi Pujol con un chorizo. El desempleo es un pimiento para ti que sabe feo. Por eso pongo perejil y rico, rico recopero de panel. Los ministros que manejan la sartén, la Moncloa es una tortilla con unos ingredientes nuevos, aunque con muy poco fuego. Y surcar el cielo, que no daría tú por tener dos
ojalá y alzar el vuelo, lo mismo que yo daría por una mano cuando me pica un huevo. Seguimos en este paraíso terrenal que se llama Chiclana de la Frontera. Nos lo estamos pasando aquí de categoría. Estamos comiendo además butifarra y unos productos típicos de la tierra, acompañados por su vino. Por cierto, el moscatel de Chiclana es de gran categoría, no les digo yo más nada. Ahora vamos cantando otra cosita que es un cuplé de, a ver si yo me acuerdo, de los campeones de Perico Alcántara. Del año 64, en donde se ve, bueno, por la doble intención del carnaval y de aquellos tiempos, eludiendo un poco a la censura, ¿no? Bien. Pues vamos a demostrar cómo Perico Alcántara ha sido uno de los mejores autores de la historia del carnaval chiclanero. ¡Vamos, mis niños! ¡Ole ahí! A la novia de Vicente le pasó un charco de la venta, pasó por el ojo al puente cuando lo gordo de la ría, y ya por ahí, allá por Poní, en un chalet muy bonito, y cuando escapó, ella se salió a hablar con el señorito. Pero el temporal la pudo arrasar el mismo día 28, y ella dice que en su vida no se ha lavado más bien el pelo. Para. El doble sentido de las coplas del carnaval de Cádiz. Me voy otra vez a la comparsa de la isla, que están aquí poniéndose precioso. Están aquí poniéndose precioso. Oye, oye, Felipe, ¿te acuerdas el año que en la isla salieron los Charlie Rives? Qué comparsa más bonita. Qué homenaje más bonito a ese bonito, gran personaje de la farándula, del circo. Qué letra país más bonita y qué cosa más bonita. ¿Quién fueron los que trabajaron en los Charlie Rives? Los Charlie Rives fue de Antonio Martín y de Alfonso Quiroz. Y después un segundo que llegó queriendo escribir, se formó una politiquilla, pero vamos. De Alfonso Quiroz, las cosas del carnaval. De Alfonso Quiroz y de Antonio Martín. Antonio Martín. Bueno, hay un paso doble que era un homenaje al payaso, a la figura del payaso. Era importante en la sociedad de hoy para crear la ilusión en los niños y también en los padres de los niños. Exactamente. Ahí dábamos un mensaje de lo que es cambiar el llanto por risa, ¿no? Venga. O sea, exactamente, el llanto por risa y el paso doble es precioso. Pues vamos a cambiarlo, Guillo. Vamos a cambiarlo, niño. Verás tú. ¡Olé! ¡Qué pelotazo de paso doble de los Charlie Rives! ¡Hola! Paquito Viti, hijo, qué bonito, en fin. Vamos, qué bonito, hijo. Qué rato más bueno, en Chiclana, niño. Vamos, hombre. ¡Hola! Buenas tengan, señores, llenos de ilusiones, llegamos los Charlie. Dispuestos si precisa, el llanto por risa podremos cambiarle. El circo de la vida que a mí me enseñó, que la pena se olvida con el buen humor. El tiempo que perdemos no es recuperable. Por eso me disfrazo de alegre payaso y me olvido de todo. Hay quienes se enmascaran para cubrir su cara de feroz del lodo. Pero son las harinas de otro costal. Aquí solo venimos para disfrutar. Los lobos a su manada y nosotros a cantar. A cantarle a este caigue el camino encima de la tierra. Otra cosa que sienta con tanta creencia y tanta pasión, que por más que critique y le perjudique tanta mala lengua, mal lo llevo metido en cada latido de mi corazón. No importa ni un comino la política y tantas tonterías, yo a mi manera vivo y a ningún asunto le presto atención. A cambio solo pido que nadie se meta con la tierra mía, porque siendo payaso leo me disfrazo para arrancarle hasta el corazón. No saben ustedes lo importante que es este asunto en el que estamos trabajando este año en Canal Sur Televisión, porque estamos recuperando coplas que no se han grabado nunca, coplas que solo han continuado en la tradición oral, es decir, que han pasado de padres a hijos. Y aquí, en Canal Sur Televisión, estamos haciendo un esfuerzo arqueológico sonoro, que digo yo, para tirarme un pegote muy grande,
pero que es verdad que yo, que esto no está grabado y que lo estamos sacando a flote, así que yo. Bueno, y probablemente en Andalucía hay otras muchas letras que se han quedado en la memoria de los aficionados a esta gran fiesta de febrero que hay en todos los rincones de esta tierra nuestra. Andalucía en carnaval. Casi dos lustros han pasado ya desde que los Mahoma sin H y Claudio y sus senadores decidieron romper el paréntesis carnavalesco que en toda la provincia de Málaga habían impuesto los vigilantes de la censura y los guardianes de las buenas costumbres. Y estos carnavaleros y otros muchos de Alaurín y el Grande, de Vélez Málaga, Arroyo de la Miel y otras poblaciones malagueñas se empeñan cada año en seguir agrandando el rico patrimonio que a fuerza de coraje supieron arrancar los valientes pioneros. Ahora, cientos de agrupaciones de toda la provincia pueden presumir de poder compararse durante los días grandes de febrero con los que hacen la fiesta de élite, como estos murguistas, que sin que sirva de precedente, han decidido perder aceite. ¿Qué pasa, bebé? No puedo, nena, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo seguir sufriendo por esta mujer. Tengo que olvidarme de ella. Vamos de culo es el nombre de esta murga malagueña que cuenta entre sus filas con personajes tan carnavalescos como Rafael el Morta y el gran Pepe León como maestro manijero. Que llevamos nuestro sello, que es lo importante, caminar con paso firme y despacio, pero que no imitar a nadie, sino tener nuestra particular forma de hacer carnaval, que es lo importante y creo que va en paso firme de la mano de mucha gente que están trabajando detrás de todo esto. Todos los años nos vamos prosperando lo máximo que podemos dentro de nuestras posibilidades. Y hay ya bastante grupo muy bueno, de tanto de Málaga como de provincia. Y por lo que lo veo, hombre, nos queda todavía como para igualarnos todavía un poquito a Cádiz, ¿no? Porque quiera que no, que yo ahora mismo en la cuna, pero hay grupos bastante buenos y estamos ahí casi muy igualados ya. Ole, ole y ole. Y quien no diga ole, que se lo coman los boquerones. Este es el grito que para los carnavales de Málaga ha dejado en herencia una querida mujer que cariñosamente se le conoce como la Boquerona. No obstante, son muchos los personajes importantes que figuran en las páginas brillantes del carnaval malagueño. Y en esta murga tenemos un buen poné. Mírame sereno, me pongo yo serio y hago así. ¡Al Cristo! La gente dice, no, me estaba cantando serio. De este hombre que cante, que tela. ¡Al Cristo! Empieza la gente a quitarse del medio y yo para adelante. Ole, vamos allá. ¡Al Cristo! La gente todo por un lado. Y cuando ya estaba en primera fila... ¡Al Cristo, va, corre, que está difícil, coño! Las murgas malagueñas manejan sonidos especialmente achirigotados. Pero sus componentes prefieren seguir denominándose murguista, que es mucho más tradicional. Y si las murgas de esta tierra reparten la gracia a esportones, las comparsas, como esta de Alaurín el Grande,
consiguen escarbar en los sentimientos que se resisten a salir de sus escondites. Por cualquier esquina vendo yo sabiduría, en la calle aprendí, en la calle fue mi vida. Aunque alguno va diciendo que yo estoy maleta, la gente me respeta y oye mi filosofía. Por las esquinas vendo yo sabiduría, por calle Dario, por calle Santa María. Incluso callejero, yo te daré por perrero, que sepan que yo soy un ilustre malagueño, hablar en mi manía de la palabra fuerte, que la dedicaría, tengo frase de por mí. Ni que decir tiene que estos comparsistas se las apañan para parecerse a los mejores gaditanos, pero además pueden presumir de haberse doctorado por la mejor universidad, la del Gran Teatro Falla. Hemos tenido la suerte de actuar en el Teatro Falla ya 4 veces, todas en preliminares, y nos ha ido muy bien, ¿no? Siempre nos han acogido bien, con cariño, nos han tratado muy bien. Y nos hemos sentido muy bien de cantar en un sitio como el Teatro Falla, ¿no? Evidentemente, nuestro carnaval es este. Nosotros somos de Málaga, más concretamente de Alhaurín el Grande, y como todo el mundo sabe, pues Málaga tiene un gran carnaval. Si los gaditanos presumen de caleta, los malagueños hacen lo mismo con su malagueta. Dos playas hermanadas por un mismo sentimiento. Un sentimiento que también hermana a los carnavaleros de una y otra parte. Que vamos hermanados desde un 4 de diciembre, lo quiso el destino, por haber lo quiso Dios, por una novilla que cantamos desde entonces. Como homenaje sencillo a tu hijo tapado, Málaga querida, tú me dirás más desde entonces, y una vez al año vengo en peregrinación. Tu brazo abierto siempre tiene para eso gaditano, que se sienten en su casa de por matrimonio un día, hablando del dinero que debía. Ella decía llorando, no sé qué va a pasar, ya yo sé que este año no podremos pagar. Cuando venga la letra de la chaqueta que te compraste, habrá que devolverla si no podemos pagar al sastre. El de los comestibles, cada vez que me ve, enseguida me dice, ¿qué piensa usted? Al puesto del carbón, como ya no voy, me dice que si yo hizo con gasoil, cuando el marido vio lo que ya debía, le dijo a ella y yo, a contada mía, no crea que te engaño ni que te hablo a tonte ciega, que hace más de 10 años que no me aclaro en la bodega, harto de las sablazos y con el caño para vivir, pagaremos los gastos que es lo primero que va a servir. Guillo, toca madera ahí, que ha nombrado los cazos. Cuidado ahí, cuidado. Perico Alcántara, copla de los tramposos. De los tramposos del año 60. Estamos hablando del año 60,
Y todavía había dificultades económicas. Todavía había hambre en algunos sitios en los años 60. Pues, por aquí todavía, por lo menos había que hacer difícil. Bueno, la economía familiar es lo que venía a describir Perico Alcántara en esta letra. Efectivamente, ¿no? Las dificultades que pasaban para llegar a final de mes, vamos. Bueno, pues con dificultad y con mucha ilusión y con mucho esmero, nosotros hemos preparado para ustedes a continuación un gran resumen de los grandes estribillos del gran carnaval de Cádiz recientemente. Estamos haciendo patria, estamos haciendo Bahía de Cádiz. Hoy estamos en Chiclana, en la Peña Perico Alcántara. Además de la antología de Perico Alcántara, nos acompaña la antología de comparsas de San Fernando. Y yo aprovechando que aquí a mi izquierda hay un señor, Paquito Lara, de la isla, que salió muchos años en la comparsa del puerto de Santa María, y a mi derecha está don Antonio de la Cruz, que es un grandísimo aficionado a las comparsas del puerto. Me gustaría mandar un saludo para el puerto de Santa María, Antonio. Sí, siempre, del puerto siempre, de Cádiz, de la bahía entera, porque todos son uno, eso es evidente. Ese Diego Caraballo, ese Pedro, ese Pelaíno, ese Manolito. Manolito Albaiceta, Paco. Bueno, y si seguimos, hay que sacar una lista, etcétera, de categorías. Etcétera, etcétera. Podría recitar una letra con el nombre de los 14, pero en fin. Hombre, por favor. No cuadra, por no favor, no me pida usted tanto tiempo, don Antonio. Bueno, hay una cosita de la isla, de la que entiende mucho Diego Caraballo, que escribió en la isla precisamente, que eran los floristas ambulantes, ¿no? Floristas ambulantes, del año 1968, tengo entendido. Que la escribió un autor de Cádiz que se llamaba Zapatillo. Zapatillo. Y Pérez Marsella. Y Alemán, efectivamente, con Antonio Pérez Marsella de San Fernando, que fue quien puso la música. Venga, entonces, pues vamos a escuchar las coplas, que es lo que nos importa aquí en el ritmo del tangay. ¡Ole, los floristas ambulantes! ¡Ole, Pito! ¡Ey! Nos llevamos un gran disgusto cuando fuimos a visitar el día de los difuntos, solo por curiosidad, vimos al pie de una tumba a un niño de corta edad. En su llanto decía: despierta por Dios, mamá, despierta. Muero de dolor, yo no te traigo corona ni triste
tantas flores si no las llevan con devoción? Paco. Si estamos viendo allí quien las pone y no se acuerdan de esos dolores y van friendo solo el dolor. Oye. Esos pasodobles directos al corazón del Carnaval de Cádiz. En este caso, un pasodoble que venía de la antología de las comparsas de San Fernando. Y ahora, si ustedes me permiten, voy a recuperar otro pasodoble famosísimo en la historia del carnaval de Perico Alcántara, que es del supositorio. Qué molesto, chiquillo. Eso era de los duendes. De los duendes, y es el pasodoble. Es un himno casi ya, ¿no? Efectivamente, es el emblema ahora mismo del carnaval de Chiclana. Es el pasodoble más emblemático que hay, ¿no? Venga, vamos a escucharlo ahí, Pepito. ¡Ole! El supositorio de los duendes, niño. Venga. Le manda un supositorio el médico a mi vecina, y ella decía boca llena: no quiero esa medicina. El novio le aconsejaba que se pondría mejor, y ella decía: me adoraba, eso no lo trago yo. A fuerza de aconsejarle que eso muy bueno era, por fin pudo conformarse que el novio se lo pusiera. Como eso es tan rebaloso, cuando lo fue a colocar, corrió por donde no era. Fíjese usted que anda, la niña que probó aquello y notó la mejoría, tenía que ponerle el novio 4 o 5 cada día. Como ese medicamento no se puede recargar, la pobrecita Carlota se ha puesto como una bota deseando de explotar. El supositorio de los duendes, muy bonito, ¿eh? Muy bonito eso, y es verdad que con todo el merecimiento se ha convertido en un emblema de las coplas chiclaneras de Perico Alcántara. Bueno, ahora en el ritmo del tangay, ustedes se preguntarán muchas veces qué es lo que hacen estos señores que escriben letras. ¿Se dedican a esto todo el año? ¿Están todo el año engolfados en esta historia? No, señor. Miren ustedes, esta gente trabaja también, el que tiene la suerte de tener un trabajo. Esta gente, además de escribir letras, pues les gusta el fútbol, les gusta la música, les gusta ir al teatro. Bueno, estamos buscando el perfil de los autores del carnaval actual. Hoy, el perfil de Juan Carlos Aragón. Esto que ven es un drago, un árbol milenario, de los más antiguos de España. Se encuentra esta maravilla en el patio de la Escuela de Artes Aplicadas de Cádiz, donde da clase un particular profesor de filosofía pura, Juan Carlos Aragón, uno de los chiricoteros más conocidos de la Tacita de Plata. Hoy queremos asistir personalmente a una de sus clases. Creo que tú no lo harías por espero. Soy un poco la vergüenza de la familia, pero claro, hay que ser un poco valiente, enfrentarse a la vida, y si este ha sido mi destino, pues ¿qué vamos a hacer, no? Llego a Cádiz City. Buenos días. Buenos días, Juan Carlos. El estatuto ontológico del cangrejo moro. Ira, escucha, ira, escucha, escucha, ira, escucha, ira, que lo que yo te digo es lo que yo te diga. El estatuto ontológico del cangrejo moro. Dentro de una clase de filosofía, más concretamente en Cádiz, creo que es imprescindible hablar sobre algo tan representativo como el cangrejo moro, que tiene su esencia, su fundamento, su finalidad. Forma parte de nuestra cultura. Te recuerdo que yo soy un birri, no un birri polla. Oficialmente, el cangrejo moro, cuando viene de Ceuta, no trae nada. No trae nada, no trae café, no trae Wilson. Algunos se traen un poco de chocolate, pero eso era solamente para consumo propio.
ole Cádiz City, ole Cádiz City. Llevo toda la noche vaciando con un creepy. A mi yo profesionalmente soy chirigotero. Estuve estudiando en la Escuela de la Laguna, hice 3 cursos superiores en La Viña y luego en mis ratos libres pues me dedico a dar clases de filosofía y de lengua y literatura aquí en la Escuela de Arte, en el Bachillerato Artístico, pero eso lo hago, lo llevo solamente como un hobby. Los más atrevidos dicen que ha cogido una gran cistilla. Ponte al final de la clase y coge 2 libros de la Junta de Andalucía, que son los más gordos, cada uno con una mano. Por no es artritis, por no es artritis. Soy interino y no me conviene hacerme tampoco fijo porque ya te digo, esto es un hobby. Efectivamente, el cangrejo moro lleva gabardina y lleva botas de agua. Y lleva gabardina y botas de agua porque no está completamente seguro de su identidad. El propio hecho de ser un cangrejo magrebí, el hecho de estar en esa situación de continua ilegalidad, le provoca una crisis de identidad consigo mismo. Hay veces que es un poco difícil levantarse para dar clase, pero no hay más remedio. De todas formas, es bastante agradable tener un hobby como este, que cuando llegas cansado de tu profesión, puedes dedicarte a algo mucho más relajado como es dar clase. Este año tendremos un significativo exponente de la filosofía romana en el Carnaval de Cádiz. Son las ruinas romanas de Cádiz. Ave, Paco, Alba. Mejilla, Paco, Alba, si a ti te daba miedo el agua. Yo soy muy altruista, yo jamás he cobrado un duro por dar clases. Yo todo mi medio de vida es y será siempre el carnaval. Yo soy poeta del pueblo. I am a popular poet. Thank you. Yo soy poeta del pueblo. Mi alma está triste y sola. Igual que Pedro Romero, hablo con las caracolas. Yo canto a la caleta, como canto el pueblo. Mire usted, que resulta que el príncipe Carlos se ha casado con Lady Diana. Ya verá, ya verá. Y me han dicho que le han regalado cerca de 400 pijamas, de docenas de gorros de playa y 500 pares de zapatos. Importante con 20 medallas y 40 calzoncillos blancos. Ya verá. Ya verá, le mandaron también una caja, remitida por un español, al borde de mitad de paz, la carta que dice señor, buen profesor y cuando termine, de cabeza se vaya al pilón. Soy un tío de vagabundo, caminante aventurero, soy el rey de los andares en la tierra del salero. Ha sido un recuerdo en un cuplé de los vagamundos, a Lady Di, que en paz descanse y que esté en los cielos, por supuesto. Es al final el Carnaval de Cádiz, que siempre es actualidad. Yo quiero hablarles ahora en concreto de un pedazo de músico, un monumento que está aquí, vivo todavía, que además de la música esta de los vagamundos, pues hizo música en el carnaval, por ejemplo, la de Trigo Limpio, que bueno, eso se levanta Beethoven y lo firma Beethoven, porque eso era un paso doble increíble. La música de Vendimiadores Andaluces, un primer premio. Es don Jesús Lebrero Urri. Urri, ¿cuándo vamos a hacer nosotros una antología de cosas del Urri? Pues bueno, si tú nos invitas, el año que viene estamos aquí otra vez. Aquí me refiero, bueno, aquí en otra... ¿O en otro programa? En otro programa. Bueno, en otro tangay estaremos seguramente. Lo que sí, en este momento estamos aquí, estamos recordando cosas que no se han grabado, como tú bien has dicho antes. Ajá. Y cosas muy buenas, ¿no? Que se han hecho en San Fernando. Y que se han quedado en la memoria de los buenos aficionados. Por ejemplo, la presentación de Camarones de la Isla. Venga, pues vamos a hacerla, Jesús. Venga. Hola, Antonio. ¿Cómo allá? Venga, vamos a escuchar Paquito.
Ya llegó el camaronero con su rica mercancía. Ya llegó el camaronero con su rica mercancía. Y entonando su pregón. Hola. Y entonando su pregón con gracia y con simpatía. Camarones de la isla, es un bonito pregón. Que a la casita de plata se lo brindo con amor. Para toda la provincia, canto mi presentación. Por eso que saliste niña guapa, que saliste niña guapa, que saliste mi barco. Cocidito, camarones llegó en mi canasto y están saladitos. Señorita, sabe usted que yo le quiero dar de esa cara bonita. Mis pregones, por poquito dinero le canto todos mis pregones. Pero un cambio con cuatro perritas le lleno un cartucho de mis camarones. Pero un cambio con cuatro perritas le lleno un cartucho de mis camarones. Pero un cambio con cuatro perritas le lleno un cartucho de mis camarones. Vaya voces bonitas, vaya voces bonitas que hay en la isla. Aparte de los que ya les hemos presentado, pues está Pepín el Caña, está Arbiti, Paquito Lara, como hemos hablado de él, el Chano. En fin, en la isla hay un montón de ruiseñores, pero claro, había que hacer una selección y aquí están de invitados en el ritmo del tango y de Canal Sur Televisión. Ahora, para ofrecerles otra cosa absolutamente novedosa, algo que no pisó las tablas del Falla, algo de la calle, una callejera que se llama Las que se apuntan a un bombardeo, Guillo. ¡Bing! ¡Mi sobrina! Mi sobrina, la que vive entre bujenas, dice que muere con un tanguillo, con un tanguillo. Y el domingo se cuela de piconera, en lo amarillo, en lo amarillo. A ella le da igual que coro cante. A las 12 está frente a Simago, los tanguillos se aprenden de cabo a rabo. De cabo a rabo. Ahora me explico por qué le gustan los tangos. Yo me apunto a un bombardeo. Aunque acabe reventa. Curso. Por el nivel que tienen las letras, Por lo visto se han enrollado las musas con los poetas, Un concurso de esta envergadura, hace tiempo ya que no presencio, he grabado todas las retransmisiones y lo mejor, ha hecho sin duda el minuto de silencio. Yo me apunto a un bombardeo. Fue a curarse con las agujas, El chino lo puso en la camilla y empezó a tocarlo sin malicia. Y de pronto, cuando le tocó el meollo, ¡sayonara! ¡Qué grande! Tiene la bicha que se parece a Delicia. Yo me apunto a un bombardeo. Ahora sale un patrio. Aunque acabe reventando.
una joven pueda casarse con algún viejo, con algún viejo. Y te dicen que no entienden lo de Alberti, que es un pellejo, que es un pellejo. Eso lo que es un braguetazo. Ahora tuviera yo esa suerte, si algún día a mí se me pone a tiro. Yo me casaba incluso con Gloria Fuerte. Yo me apunto a un bombardeo. Aunque acabe reventar. No te hagas la tonta, no te hagas la tonta, que tú eres igual, José. Enterrado. Encerrado en una de sus alcobas, estuvo el Papa de madrugada, rezando para que la guerra del Golfo se terminara, se terminara. No sé si rezó toda la noche, pues las malas lenguas a mí me han dicho que miraron por el ojo de la llave. ¡Ay, por Dios! ¡Juan de Dios! Estaba el Papa grabando las mamachichos. Yo me apunto a un bombardeo. Aunque acabe reventar. No te hagas la tonta, no te hagas la tonta, que tú eres igual, José. Pedro Torres es el presidente de la peña carnavalesca chiclanera Perico Alcántara, una de las peñas más activas del carnaval gaditano. No en vano celebra probablemente la noche carnavalesca más famosa de todas las que llenan el verano gaditano. ¿Es la gran noche de carnaval, Pedro? Pues sí, debe de ser la gran noche, ya que con este año próximo que haremos la 18 noche grande de carnaval. Ni que dudarlo tiene de que es una gran noche, ya que en montones de noches, y tú la has vivido en alguna ocasión, pues nos hemos plantado en las 8 de la mañana, las 8 y media como este año, y no cabe duda que el público que viene asiste y vive una noche inolvidable para ellos, ya que se vienen desde distintos puntos de Andalucía y España. Nos visitan de Almería, nos visitan de Málaga, de Granada, de Sevilla, de Huelva, de Córdoba, en fin. O sea, que os vaya a tener que plantear dos noches de carnaval, dos sesiones. La verdad es que, mira, si nosotros pudiésemos disponer de 4 o 5 mil localidades, yo te aseguro que nosotros fácilmente las llenamos. Bueno, escúchame, Pedro, ¿y en pleno carnaval qué hace la peña carnavalesca Perico Alcántara? Bueno, pues en pleno carnaval, ya que es nuestra fiesta, en pleno carnaval nosotros, como tantas peñas de aquí de la bahía, pues tenemos nuestros ensayos generales, tenemos nuestros concursos de popurrí a nivel provincial, que lo hacemos, y local. Este año hemos fallado, pero vamos, esperemos que no, y en fin, todo lo que suele hacer cualquier peña carnavalesca. Pues que siga trabajando tan bien como viene trabajando en los últimos años la peña Perico Alcántara. Vamos a invitar a la gente a conocer también el carnaval de Chiclana, que es otro carnaval muy interesante de aquí de la bahía de Cádiz. Y ahora, con permiso de Pedro, vamos a buscar un nuevo homenaje a uno de los hombres interesantes de la historia del carnaval. Ahora, Manolo Bravo. Manolo Bravo se inició en el carnaval en el año 52. Tarde, tenía 40 años de edad y lo hizo con el coro Robin y sus arqueros. Era un virtuoso de la bandurria. Su gran afición e inquietud por la música le llevó a componer varios tangos que dio a conocer en un principio a Joaquín Fernández Garaboa, el Quini, al que propuso dirigir sus coros. A partir de esa fecha, sus coros dejaron una huella imborrable en la historia del carnaval. La década de los 50 es considerada como un periodo donde los coros alcanzaron un notable esplendor. No cabe duda que Manolo Bravo participó activamente de ese éxito. Junto con Francisco García de Quiroz, con quien colaboró, le dio al tango gaditano un ritmo más vivo, que invitaba a bailarlo y jalearlo con palmas. Era un hombre de carácter tímido, solía entablar conversación ofreciendo caramelos a sus interlocutores. En 1969 le fue concedido el antifaz de oro del Carnaval de Cádiz. Bueno, perdonadme que cante al final, pero el arte me empuja a la cosa. Ha sido un placer echar este tangay en la peña Perico Alcántara de Chiclana. Los anfitriones nos han acogido
extraordinariamente. Con este beso para Chiclana, para toda la bahía y para la capital, para Cádiz, en clave de ritmo del tangay, en clave del carnaval, nos despedimos esta noche con este pedazo de micrófono que sirve también para tocar el bombo. Y me voy ahí, señoras y señores, con un homenaje a Chiclana de los hombres del campo de don Enrique Villegas. Presentación para despedir el tangay de este viernes. Hasta la semana que viene, familia. Vámonos, joven. ¡Qué bonito ahí!